El 3 de agosto, Yerbalín completó lo que sería conocido como la hazaña más difícil en la historia de los videojuegos. Y me atrevo a decirlo, porque antes de esto, se logró completar Super Mario 64 y The Legend of Zelda Ocarina of Time sin ver, Dark Souls 1, 2 y 3 sin recibir daño, así como otras grandes hazañas en distintos videojuegos. Pero para el reto de Moist Critical, tuvieron que ponerse $20,000 de recompensa y más de 30,000 horas de experiencia en el juego para poder realizar un desafío de 18 años. Esta es la historia de Yerbalín, y cómo es que logró completar el reto imposible de Halo 2. El 24 de junio de 2022, Charlie White, mejor conocido como Moist Critical o Penguin Zero, colocó una recompensa de $5,000 para la primera persona que completara Halo 2 en su máxima dificultad posible, y sin morir. Desafío que él catalogó como el más difícil en la historia de los videojuegos. Desafío que solo unos pocos decidimos aceptar, y que después de un mes se cuadruplicó a $20,000 de recompensa. Si tú no tienes ni idea de Halo 2, ni tampoco sabes de qué va el desafío de Charlie, te explico. Halo 2 es conocido como el juego de disparos en primera persona con el modo historia más difícil de todos, esto al momento de jugarlo en su máxima dificultad, legendario. En esta dificultad, los desarrolladores no tuvieron tiempo de realizar las pruebas pertinentes, y como resultado obtuvimos un juego completamente desbalanceado, el cual muy pocas personas pueden decir que han completado. Solo para que te des una idea. Los enemigos hacen más daño que tú aunque utilicen la misma arma. Lo único que tiene menos vida que tú son las esporas Flood, que bien podrían ser el equivalente a un slime en Minecraft. Pero lo que de verdad vuelve a este juego tan difícil es la velocidad de reacción y la gran precisión que los enemigos poseen, teniendo a los Jackal con francotirador como el enemigo más letal que puede existir, ya que un disparo equivale al 175% de la vida total del jugador, significando que un disparo en el pie te mata instantáneamente. Y por si esto no fuera lo suficientemente complicado, se pueden agregar modificadores que incrementan aún más la dificultad del juego. Estos modificadores son conocidos como calaveras. Las calaveras son objetos ocultos que el jugador puede recoger a lo largo de la campaña, y cada una de estas calaveras activa una modificación distinta que altera la dificultad. A lo largo del juego, se encuentran 15 calaveras repartidas entre los distintos niveles de la campaña, y cada una tiene un nombre que la identifica. La calavera Wupopotamus se encuentra en el nivel tutorial, y su efecto hace que los enemigos incrementen su capacidad para detectar al jugador, otorgándoles prácticamente un wallhack. En el primer nivel, Estación Cairo, se esconde la calavera Tormenta Eléctrica, la cual mejora el rango de los enemigos, convirtiendo a todos en su versión más resistente. En el segundo nivel, Las Afueras, se encuentra la calavera Ciego, y es una de las peores, ya que hace desaparecer por completo el HUD y el arma de la pantalla, eliminando de esta forma el radar y haciendo más difícil para el jugador saber qué arma y qué granadas tiene equipadas, así como dejarlo sin la cruceta de apuntado. De igual manera, en este mismo nivel se ubica la calavera IWHBYD, que significa pudo haber sido tu papi, la cual es una de las pocas que no afectan al jugador de manera negativa, ya que lo único que hace es activar diálogos ocultos para los distintos NPC. En el nivel 3, llamado Metrópolis, está la calavera Atrapar, y su efecto es hacer que los enemigos sean más propensos a lanzar granadas. En el cuarto nivel, llamado El Inquisidor, está la calavera Fiesta de Cumpleaños Grunt, y esta calavera tiene dos efectos distintos dependiendo de en qué versión del juego te encuentres. En la versión clásica, esta calavera hace que los enemigos exploten cuando son eliminados con un tiro a la cabeza, mientras que en la versión de aniversario, hace que los grunts saquen confeti al morir de un tiro a la cabeza. La calavera Hambre se encuentra en el quinto nivel, el Oráculo, y esta hace que las armas que los enemigos tiran tengan la mitad de su munición total. En el sexto nivel, Delta Halo, se encuentra la única calavera que en verdad representa una mejora para el jugador, Envidia. Durante la campaña, juegas algunos niveles con el personaje del jefe maestro y algunos otros con el personaje del Inquisidor. El Inquisidor tiene la habilidad especial de hacerse invisible por unos instantes cada cierto tiempo, mientras que el jefe maestro
tiene la asombrosa habilidad de prender una linterna. Sí, una linterna. Lo bueno es que esta calavera reemplaza la habilidad de la linterna por la de la invisibilidad, otorgándole al jugador por primera y última vez una completa ventaja. A la mitad del juego, en el nivel número 7, Pesar, se encuentra la calavera Asesinos, la cual vuelve a los enemigos invisibles en todo momento. En el icono sagrado, el nivel 8, está la calavera de Mítico, y esta hace que los enemigos tengan el doble de vida y el doble de escudos que originalmente tienen. La calavera de Sputnik se encuentra en el nivel 9, zona de cuarentena, y esta altera las físicas del juego, permitiéndole al jugador mover objetos con facilidad, lo cual honestamente no siempre es bueno. En el décimo nivel, Gravemind, está la calavera Ira, y esta calavera hace que los enemigos disparen el doble de rápido de lo que normalmente hacen. En Alzamiento, el onceavo nivel, se encuentra la calavera Fantasma, la cual hace que los enemigos no retrocedan, y siempre estarán en modo furtivo cazando al jugador. La calavera Hierro se encuentra en el nivel Gran Caridad, el nivel 12, y al igual que la de Fiesta de Cumpleaños Grunt, esta cuenta con dos efectos distintos dependiendo de la versión del juego que estés jugando. En la versión clásica, solo afecta a la campaña en cooperativo, ya que si un jugador muere, este no reaparecerá con su compañero, sino que ambos regresarán al punto de control anterior, como si se jugara de manera solitaria. Este efecto solo tiene sentido en dificultades distintas al legendario, porque en Halo 2, en la dificultad legendaria, este es el comportamiento normal del juego. En pocas palabras, la calavera de hierro para este desafío es inútil, al menos solo en la versión de Halo 2 clásico. Porque en la versión de Halo 2 aniversario, esta calavera recibió una modificación que afecta a las partidas de un solo jugador, ya que si el jugador muere, este no regresará al punto de control anterior, sino que comenzará la misión por completo. Aunque si somos honestos, como este desafío pide que no mueras, en realidad esta calavera no altera en nada el reto. Al menos no debería de. Y por último tenemos a la calavera de Ojo Morado, el 13º nivel. Tiene el efecto que impide al jugador regenerar escudos de manera automática. La única manera de poder regenerar escudos con esta calavera activada es eliminando a oponentes a golpes, y quiero hacer énfasis en oponentes, no me refiero únicamente a enemigos, aliados o incluso objetos que tengan una barra de vida y puedan ser destruidos contarán como oponentes para esta calavera, y lo mejor de esto es que podrás tener hasta doble sobre escudo, aunque honestamente con la velocidad de ataque y el daño que hacen los enemigos, el sobre escudo no durará bastante. Desde hace muchos años, los jugadores de Halo han intentado jugar con todas las calaveras activadas. A esto se le denomina lazo, o en español LTC, que significa Legendary All Skulls On o Legendario Todas las Calaveras. Y ahora que he descrito los efectos de todas las calaveras y he explicado el orden de todos los niveles del juego, toca hablar sobre el desafío de Charlie y por qué es que era imposible. Charlie tenía el conocimiento de que completar Halo 2 en legendario era posible, incluso completar Halo 2 en legendario sin morir, y también hay quienes han completado Halo 2 en legendario con todas las calaveras muriendo. Pero es curioso que solo una persona haya realizado una de las hazañas más increíbles de la saga, Yerbalin, ya que él ha completado Halo 2 en legendario sin morir, Halo 2 en legendario sin morir y sin disparar, y Halo 2 en legendario con todas las calaveras activadas sin morir. Todo esto tanto en su versión clásica como en la de aniversario. Pero esto no era suficiente para Charlie, ya que él propuso algo aún más difícil, completar Halo 2 en legendario, sin morir y con 14 de las 15 calaveras disponibles. Charlie quería que alguien lo hiciera sin activar la única calavera que otorga una ventaja al jugador, Envidia. Ya sabes, la que cambia la linterna por el camuflaje. Y así fue entonces como el Moist Critical Deadless Lasso No Envy Challenge nació. O como se abreviaría más fácil, el Moist Critical Challenge. Obviamente para este desafío había reglas que debían de seguirse de manera estricta. Regla 1. El juego debe de ser Halo 2 en su versión original o aniversario. Los emuladores y la versión de Windows Vista no están permitidos. De igual manera, cualquier mod será motivo de descalificación. Regla número 2. Se deben activar 14 de las 15 calaveras originales, siendo Nvidia la única calavera que no se debe de activar. Se hace énfasis en esta regla porque cuando salió Halo 2 aniversario en la colección del jefe maestro, los desarrolladores decidieron crear muchas calaveras más, las cuales pueden perjudicar aún más al jugador o ayudarlo en maneras completamente innecesarias. Así que para este desafío, activar alguna calavera fuera de las 14 ya mencionadas harían que la participación de esa persona se invalidara. Regla número 3. Todo el desafío debe de ser transmitido en vivo vía YouTube o Twitch.
no se permitirán videos que no sean en vivo. Regla número 4. Se debe de jugar de manera corrida. Nada de manipular puntos de control ni de reiniciar niveles. Regla número 5. El jugador no puede morir en ningún momento. Morir significa comenzar el juego desde el principio. Regla número 6. El desafío debe realizarse con un solo jugador. No se permite el modo cooperativo. Regla número 7. Cualquier truco o glitch dentro del juego está permitido. Charlie colocó 8 sencillas reglas que cualquiera podía seguir, y justo la última regla mencionada fue la que creó la gran división de jugadores, aquellos que jugaban en la versión clásica y los que jugaban en la versión de aniversario. Como mencioné anteriormente, dos calaveras tienen distintos efectos dependiendo de en qué versión del juego se encuentren, pero he de decir que estas no son las únicas diferencias que hay entre las versiones. Por mencionar unas cuantas, en la versión clásica las calaveras se activan recogiéndolas, o sea que se debe de jugar cada misión y obtener la calavera para así activar su efecto, efecto que permanecerá activo mientras la consola se encuentre prendida, cosa que en la versión de aniversario no sucede, ya que se pueden activar los efectos desde el menú de selección de misiones o incluso desde la lista de juego campaña LTC, lista de juego ideal para este desafío. Otra cosa que se pueden hacer en la versión clásica son los supersaltos y el ghosting, que tal vez lo conozcas como el truco que te permite atravesar paredes. Ambos son trucos que resultan bastante útiles en varios niveles, ya que puedes evitar múltiples peleas en distintos niveles bastante difíciles. Pero lamentablemente, estos trucos no se pueden hacer en la versión de aniversario. Aunque por otro lado, la versión de aniversario cuenta con un truco que te vuelve inmortal en el quinto nivel, facilitándolo por completo. Así como un truco llamado God Despawn en la misión de pesar, que te permite evitar que aparezcan los enemigos de una sección. Incluso cabe agregar que la versión clásica corre a un tick rate de 30, mientras que la versión de aniversario corre a un tick rate de 60. Lo cual hace que las cosas ocurran el doble de rápido, como el disparo de los enemigos o su tiempo de reacción, incrementando considerablemente la dificultad en la versión de aniversario. Existen todavía más diferencias entre las dos versiones, pero para este desafío no son tan relevantes, y esto es más que suficiente para entender por qué hubo dos sectores de jugadores intentando este desafío. Como dije al principio del video, por $5,000, solo unos pocos tomamos la iniciativa, pero cuando Charlie aumentó la recompensa a $20,000, literalmente miles de personas se unieron a la competencia, porque a opinión de muchos, esto era dinero fácil. Y vaya que se llevaron una gran desilusión, cuando más del 99% de los que jugaron no pasaron ni del primer nivel. Es más, ni siquiera pasaron del primer cuarto del primer nivel. Pero ese aproximadamente 1% sobrante fue el que más destacó de todos. En ese 1% se encontraban tanto jugadores veteranos y expertos, como jugadores nuevos que nunca en su vida habían tocado Halo. Y ese 1% fue parte de la historia de este desafío, ya que 27 jugadores fueron los que lograron destacar de entre miles de personas. Toings, Bad Kid, Skilled Games, Sem, Nostalgia y Landon Star llegaron al tercer nivel, Metropolis. Dufus, Hera, Hark, Tracksuit y Visagoten llegaron al cuarto nivel. Woodley Hammer llegó al quinto, impresionante para alguien que nunca en su vida había jugado Halo 2 con anterioridad. Mr. Ship se quedó en el nivel 6, Delta Halo. Y a la mitad del juego, pesar, llegaron los jugadores más experimentados, Silver, dueño del canal Halo Completionist, Cordiaxis, speedrunner de la saga completa de Halo, Mr. Monopoly, un veterano y experto en Halo 2, Cryphon, uno de los mejores speedrunners de Halo 2, Kronos, speedrunner de Halo 1, Carrier, Jafka, Gisp y Eric, jugadores que no habían destacado con anterioridad, pero en este desafío demostraron de lo que son capaces. Y cabe agregar que Eric es originario de Colombia, así que él viene siendo uno de los primeros representantes de Latinoamérica en ser mencionados en este video. No bloqueó tan a esto, ese man. Es que esto es muy agotador, rey. Para el octavo nivel, ícono sagrado, únicamente tuvimos a Fraser, quien nunca en su vida había hecho una transmisión en vivo ni tampoco jugado Halo, pero a puras guías de YouTube aprendió lo necesario para llevarse el cuarto lugar. En tercer lugar, quienes llegaron a zona de cuarentena, fuimos Su y yo, Pedrogas. Su actualmente está empatado con Cryphon con el récord mundial de Halo 2 en fácil, y yo pues simplemente disfruto bastante jugando Halo. En segundo lugar, quedó Sinister, quien también es de México, y en mi opinión era quien más posibilidades tenía de derrotar a Yerbalin en este reto, ya que Sinister llegó a Gravemind tras haber practicado únicamente 3 días, pero Gravemind fue el muro que detuvo a todos,
muro que incluso detuvo a Irvalin. Así que es hora de hablar de Gravemind. De los 14 niveles jugables, incluyendo el tutorial, pocos son los niveles a destacar como verdaderamente complicados, rayando en el margen de imposibles. Esto por la cantidad de enemigos, la duración de nivel o la falta de trucos que hay disponibles para superarlos. En la versión clásica, se encuentran el Oráculo, Pesar y Gravemind como las tres misiones más difíciles, mientras que en la versión de aniversario, son Estación Cairo, Pesar y Gravemind. El Oráculo y Estación Cairo cuentan con trucos en cada versión que los facilita. Por ejemplo, en el Oráculo te puedes hacer inmortal en la versión aniversario, cosa que no puedes hacer en la versión clásica. Mientras que en Estación Cairo puedes atravesar paredes usando el Ghosting, cosa que no puedes hacer en la versión de aniversario. Por eso es que un nivel es difícil en una versión y en otra no. Por otro lado tenemos a Pesar. Es un nivel bastante largo y con muchos enemigos, y a pesar de que en la versión de aniversario cuentas con uno de los trucos más increíbles para este desafío, aún así la cantidad de enemigos que hay lo vuelven uno de los niveles más difíciles de todos. Pero incluso si el Oráculo, Pesar o Estación Cairo son niveles difíciles, Gravemind es un aumento exponencial de dificultad, porque en Gravemind puedes morir en menos de un segundo, y la razón es bastante sencilla. En este nivel apareces completamente sin escudos, y estás a merced de dos enemigos ultraletales con una reacción inhumana. Agrega esto que te puedes morir con tan solo un disparo si tienes mala suerte, dando como resultado un nivel que no solo requiere habilidad, sino mucha suerte, ya que no importa qué tan preparado estés para esto, si el juego quiere, no vas a poder sobrevivir ni un segundo dentro del nivel. Pero aún así, con este nivel siendo el más difícil de la saga, existe algo aún más complicado que el mero inicio. Irvalin llegó a Gravemind en 12 ocasiones distintas, y en estas 12 ocasiones murió de manera trágica. Una de ellas fue la anteriormente mencionada Instakill, pero el resto de ellas fueron aproximadamente en la misma zona infernal, la prisión. La prisión es una parte del nivel que debes de completar para continuar con el progreso del mismo. El problema es que es lo más injusto de todo el juego. Para llegar a la prisión, debes descender por un elevador, el cual se encuentra en medio de una habitación con múltiples enemigos, todos ellos disparándote como locos. Lo peor de todo esto es que no tienes ángulo de tiro para la gran mayoría de ellos, y tu posición está bloqueada a mitad del aire a la vista de todos. Así que no importa que también hayas jugado los niveles anteriores, esta parte puede simplemente ser tu fin. And of course the fucking Needler! Dude, the Needler, dude! I do have shield though, or I do have some health left on my character, so it'd be fine. Okay. Bait the overheat. Come on, dude, just give me my back smack, brother. No! Pero por suerte, Irvalin tenía un plan, ya que Irvalin es un experto en Halo 2 y lleva 18 años jugando y cuenta con decenas de miles de horas en el juego, así que desarrollar un plan para intentar sobrevivir a la prisión fue su prioridad. Y su plan consistía en lo siguiente: colocando su mira de manera precisa, Irvalin podía lanzar una granada y pegársela a uno de los Brutes, mientras con su arma eliminaba al segundo, aumentando así sus probabilidades de no morir a un 70 u 80% dependiendo de cómo se comportaran el resto de los enemigos. El problema de este plan es que si la mira no estaba bien posicionada y la granada no daba en su objetivo, moriría cruelmente, cosa que le pasó múltiples veces. Excepto en una ocasión, en la que lograría salir de la prisión y morir a manos de un grupo de enemigos que nadie esperaba. Pero entonces, el 2 de agosto, ocurriría algo que le aseguraría la victoria no a él, sino a cualquiera que llegara a Gravemind.
Prison Skip es un truco creado por Mr. Monopoly en el año de 2018. Este truco permite al jugador brincar por completo la prisión y continuar con el nivel. Este truco es posible gracias a que en Halo 2 se pueden cancelar animaciones. Si al momento de entrar al elevador un enemigo entra encima de él, este podrá voltear hacia arriba y oprimir el botón de golpear para que el magnetismo del golpe lo haga subir, pero inmediatamente después de golpear, se puede cancelar la animación oprimiendo el botón de recarga, y esto evitará que el jugador le haga daño al enemigo. Si a esta combinación de dos botones se le agrega el botón de brincar, el jugador cancelará por completo su descenso y comenzará a subir. Por lo tanto, solo es cuestión de oprimir el botón de golpear, brincar y recargar repetidamente para subir el ascensor sin siquiera tocar la prisión. Pero a pesar de que este es un truco que Yerbalin y muchos otros jugadores dominan, el hacerlo con la inteligencia artificial modificada por las calaveras es algo bastante arriesgado, ya que las modificaciones que los enemigos reciben hacen que las probabilidades de hacer el prison skip bajen de un 90 a un 30 o 50% dependiendo de cuál de los métodos utilicen. Razón por la cual muchos optaron por simplemente jugar la prisión con una probabilidad de un 70-80 a intentar el truco con una probabilidad de un 30-50. Pero entonces llegaría el 2 de agosto, día en el que Cuddly Hammer, harto de ver cómo Yerbalin moría, decidió practicar Gravemind y junto con Fraiser descubrieron el Prison Skip en Lazo. Tras bastantes horas de transmisión y juego, Cuddly Hammer descubrió que el Brute con cañón podía manipularse para no hacer nada, y así tenerlo como una marioneta en el mapa. Esto era posible gracias a la calavera de atrapar, ya que gracias a esta calavera, el Brute intentaría lanzar granadas contra el jugador, pero como el Brute detectaba que no estaba lo suficientemente lejos como para no hacerse daño a sí mismo con su granada, no la lanzaba, y por lo mismo de que el Brute estaba en este limbo de lanzar y no lanzar granadas, tampoco podía disparar su arma. Entonces, teniendo un enemigo que no representa ninguna amenaza, se puede manipular para poder colocarlo en la posición perfecta para el truco. El problema era de que Cuddly Hammer no podía hacer nada para hacer que el Brute entrara, seguía siendo algo poco probable de que ocurriera. Entonces Fraiser estaba en su chat y le dijo que intentara hacerlo con una granada. Para sorpresa de ambos, esto funcionó sin ningún problema. Después de practicar varias horas esto, se lo mostraron a Yerbalin, y así fue como llegó el 3 de agosto, día en que Yerbalin comenzó su transmisión. What up, chat? Como Yerbalin juega el Halo 2 en la versión clásica, tuvo primero que recolectar todos los cráneos. Is there an order? The gift. Like prestige, you can like. If I send your fails to a YouTuber named Speed, probably 12 hours today. Egg, couple of hash browns, and pancakes. It's hard to say who's really there because almost guaranteed, because Oracle's so fucking. Y tras varios minutos de haber iniciado su transmisión, comenzó lo bueno. Drive stick versus actually driving stick for the first time. Yerbalin pasó el tutorial. En Estación Cairo atravesó unas cuantas paredes y llegó al final del nivel. En la misión de las afueras, el parkour por los techos le permitió brincarse a todos los enemigos y solo tuvo que preocuparse por utilizar su Ghost para llegar al final del nivel. En Metrópolis hizo el truco de subirse al Scarab y cuando llegó al nivel del Inquisidor, comenzó lo bueno. Muchos enemigos, mucho combate, pero no le dieron problema a él. Cuando después llegó al Oráculo, se aprovechó de un script de programación para evitar errores y solo tuvo que esperar 12 minutos para que una puerta se abriera y poder continuar sin matar enemigos. Como este nivel ya lo tenía dominado, el jefe no le dio ningún problema, y para este punto ya llevaba hora y media de juego aproximadamente. Después Delta Halo no representaba problemas, ya que simplemente es un nivel trámite para poder llegar a pesar, y justo en este nivel fue donde tuvo que jugar con cuidado. El siguiente nivel era Icono Sagrado y después Zona de Cuarentena, niveles relativamente sencillos cuando eres Yerbalin, y para este punto ya habían transcurrido 4 horas de juego, 4 horas que significaban estar por 13ª vez en Gravemind, solo que ahora Yerbalin estaba completamente preparado. Rápidamente Yerbalin sobrevivió al principio del nivel, así que la tan temida instakill ya no podía pasar, y con la nueva y mejorada versión del Prison Skip para Lazo, Yerbalin solo tenía que llegar al elevador. Y lo hizo después de 30 minutos de juego,
Aunque tuvo unos cuantos problemas para hacer la configuración de todos los enemigos para poder hacer el truco, Yerbalín hizo esto. No way! I got him. Let's go! Let's go! All right, dude. Con esto, Yerbalín venció a la prisión, o bueno, la brincó por completo. Su mayor enemigo había sido reducido a únicamente 3 botones presionados de manera continua, y aunque esto no garantizaba su victoria, estaba más que preparado para lo que seguía. He de decir que el resto de Greymane fue algo raro para quienes saben de cómo va el juego, porque Yerbalín jugó muy, muy, muy lento. Ni siquiera diré que jugó de manera segura. Solo digamos que con 10.000 viewers, la idea de poner anuncios por 2 horas en el nivel más difícil del juego suena tentadora, y más cuando están regalándote más de 100 subs cada 5 minutos. Así que no lo culpo por haber alargado el juego de una manera innecesaria. Pero bueno, así fue como tras después de 2 horas en una misión, Yerbalín finalmente se convirtió en la primera persona en superar Gravemind en este desafío, y los niveles por venir, Yerbalín los tenía practicados por completo. Alzamiento fue un nivel bastante sencillo. First try, no problem. All right, double nade jump. That's close. If not, that should do it. Boom. Boom. Easy double nade jump. Pero gran caridad casi arruina todo, porque Yerbalín hizo uno de los trucos más difíciles del juego, pero que tiene completamente dominado, el HC Skip, o como algunos lo conocerán, el truco de volar con un Flood, un truco que se encuentra en un vacío legal de las reglas, ya que solo puede hacerse en la versión clásica de este reto. Para que el HC Skip funcione, el jugador debe de morir, pero en realidad no hay forma de saber que el jugador está muerto, solo sabemos que es así por culpa de la calavera de hierro. ¿Recuerdas cómo te dije que la calavera de hierro en la versión clásica no sirve de nada, pero en la versión de aniversario, si mueres, te reinicia el nivel? Bueno, cuando tú haces este truco con la calavera de hierro activada, en Halo 2 aniversario reiniciarás el nivel, indicando que por alguna razón moriste en algún punto, y lo que ocurre es que Halo 2 te otorga un punto de control cada vez que inicias una cinemática, y como el jugador activa la cinemática mientras está cayendo, en realidad el jugador muere por culpa del Fall Timer. Como mueres, el juego decide reiniciar el nivel, pero en la versión clásica, mueres y te regresa al punto de control anterior, pero como tu punto de control anterior se encuentra justo en la cinemática, el juego automáticamente la brinca y terminas el nivel. Como te digo, la única forma de saber que el jugador murió es por la calavera de hierro. Fuera de eso, no hay ninguna referencia visual que te permita saber que muriste, así que por eso digo que este truco se encuentra en un vacío legal. Pero honestamente, no voy a discutir sobre que esta muerte sea trampa o no, ya que todo esto se le comentó a Charlie y él dijo que no había problema con que se hiciera este truco en la versión clásica. Al fin y al cabo, el hacer este truco es más difícil que jugar la misión de manera normal. Así que tras esta breve polémica del nivel donde murió Yerbalín, Yerbalín llegó a El Gran Viaje, un nivel bastante sencillo. Lo más difícil sería la pelea contra Tartarus, pero él llevó un Banshee y Tartarus no le dio ningún problema. Así que tras 6 horas de juego, Yerbalín logró terminar Halo 2. Con esto, el desafío de $20,000 fue completado. Y es curioso ver cómo un youtuber pudo revivir a Halo con solo un reto. Incluso Halo 2 llegó a un punto en el que tenía más viewers que Halo Infinite, siendo Halo Infinite la entrega más reciente del juego, y Halo 2 teniendo 18 años de haber sido lanzado. We did it. So there you go. Oh my god, you did it! I turned it off because my stream was blowing up, so I turned it off. Oh my god! Oh my god! Alright, dude. We did it. Good job! We nailed it. We nailed it, chat.
What's that? Sé que yo no gané, y la verdad, no esperaba llegar tan lejos. Un tercer lugar es increíble, y más cuando no tengo ni una décima parte de horas en Halo 2 de las que tiene Yerbalin, ni tampoco su experiencia jugando con los cráneos. Pero el haber contado con el apoyo de todas las personas en las transmisiones fue algo increíble. Literalmente había quienes estaban desde el principio hasta el final de mis intentos, y yo me despertaba como a las 6 de la mañana y jugaba entre 12 y 14 horas diarias. Pero bueno, aún queda ver quién será la primera persona en hacer este reto en la versión de aniversario, y aunque ya no hay dinero de por medio, eso no es un impedimento para los jugadores de Halo, ya que nosotros nunca hemos necesitado de dinero para hacer cosas increíbles. Tenemos el Tower to Tower, el Pelican to Pelican o la estatua del jefe maestro. Incluso los múltiples jugadores que tienen logros y ni siquiera se les pagó nada, simplemente jugaron el juego que les gustaba. Así que, como siempre digo, no esperes a que te ofrezcan algo para hacerlo, hazlo para que después te ofrezcan las cosas. El chiste es jugar el juego que te gusta. Y con esto llegamos al final del video. Muchas gracias por ver, ya sabes que yo soy Pedrogas, espero que este video te haya gustado y si es así, pues compártelo. Y pues nada, nos veremos en la próxima.